Vale, voy bien de tiempo ahora. Más o menos 1-12. Ya no hay dino cabrón arriba. 1-10, 1-11, 1-13. Va, está bien. Aceptable. Y no comemos piedra, así que voy mejor. He disparado demasiado aquí, pero bueno. Ay, no está mal del todo. Esa cuchillada ha ido un poco tarde. Ahora me he comido la nada, hijo de puta. Eso ha sido fácil un par de segundos. Me pasa la llave. Cojonudo. Hay que calcular muy bien para darle ahí. Para no... Si haces eso te la pasas. Y he perdido otro segundo, otro par de segundos. Es demasiado. Wow, el peor RNG de la zona y falla la puerta. Tengo marcado 3.20. En realidad mi mejor tiempo aquí es 3.13, creo. A ver qué tiempo hago ahora. He pasado muy tarde la escena, muy tarde. He perdido como un segundo ahí. Me he equivocado de botón. Pero bueno, doradito con respecto al de antes. No con respecto a mi mejor tiempo era como 3.13 o así. Pero está bien. Si voy mejor que antes, y antes iba con tiempos de PB, salvo por la F del final, es porque va bien la cosa. Al menos mejor que mi PB, así que... Y hacemos esto sin daños, así que puedo continuar el puto run, perfecto. Ahí siempre hago prefire porque con ese RNG siempre me sale ese. Pórtate bien. Casi me la lía. Lo he intentado. Aquí, como siempre, siempre está el de la izquierda. Una vez este muerde y otra no, pero está, siempre está. Ahí me ha intentado morder. Suele estar medio pasivo, pero el hijo de puta hoy lo ha intentado. Ahora este es importante. Si no se porta bien, pierdo un minutazo entre mordiscos de animación súper larga y demás. Me va a morder. No le he hecho el stun. Menos mal que se ha quedado rugiendo, que si no me llegaba a morder. Vale. Aquí no te mueres, gilipollas.
Lo he hecho demasiado conservador, pero bueno, yo que sé, es que me morí antes y por eso morí al final, porque no tenía resucitador al haber farmado aquí. Perdí algo de tiempo. Estoy perdiendo confianza en algunos sectores, por ejemplo aquí, y en lo del salto de del nivel de agua, porque el puto teclado me ha perdido varias veces la pulsación. Ya no me da confianza intentarlo hacer bien. Pero bueno, lo intentaré esta vez otra vez, supongo. O lo haré conservador, necesito un PB hoy. Lo voy a hacer conservador en la parte de agua. Pierdo 2-3 segundos, pero es mejor que perder 30-40. Con hacerlo de Dylan en 8 me vale. Otra vez lo hice en 9.06. Y mi best time aquí es 8.48, si no recuerdo mal. Aquí sobre todo los putos pterodáctilos, tío. Los odio, no les pillo el timing nunca. Si no hago S super exageradas, me... Por ejemplo... Estoy haciendo S super exageradas y pierdo tiempo. Pero es que si me tiran al suelo pierdo mucho más. Tengo que practicar eso. Y aquí sé que no... Si voy en línea recta no les da tiempo. Así que aquí sí que no tengo que hacer ninguna de esas. Ahí está. Pero es súper exagerado. Cada vez que te lo da, te lo hago unas esas que flipas. La RNG de aquí es importante. Creo que me da. Uf, casi. No está mal. A ver, de vuelta. Ah, mejorable, pero está bien. Me da para 8.48. 8.48 es mi mejor tiempo de creo recordar. Es que no me acuerdo bien. No, no me da para 8.48. Pero más o menos. O quizás sí. Igual si hago bien el menú. Wow. Folladísimo el puto menú. 8.44. Hostia de puta madre, menos 21 de golpe. Buenísimo. Este es mi mejor segundo split de todos los tiempos. Este, si tuviera los tiempos antiguos, sí que sería dorado también. No como el primero. Recordar 21 segundos en el segundo split. Uf. Pinta run de PB. Esperemos que el código me respete. He tenido dos cuartos códigos hoy. A ver si toca un tercer código, no pido mucho. Un poquito menos, esta vez. Y a ver si no me equivoco de camino. Que aún equivocándome de camino iba en PB, aceptable. Voy bastante bien, se nota que no es el primer run del día y que voy practicando un poco. No comas piedra, hijo de puta. Y a ver qué tal el compi, ¿eh? Que el compi... Si se porta mal, estoy jodido. Pero voy bastante bien. Sí que hay un 54 o algo así, tío. 54 me iría contento. Era RNG malo, pero soporta de puta madre el Dino. Ahora aquí vamos a comer un...
un par de décimas de segundo de piedra. Siempre me las como. No puedo evitarlo. Oh, pues no he comido. He comido solo. Ha saboreado un poco la piedra. Cada vez lo voy haciendo mejor. Se nota la práctica un poco. Aquí no te mueras, gilipollas, no te mueras, 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 no te mueras. Puede que haya perdido algo de tiempo, pero ya es la paranoia máxima. Prefiero eso a perder 20 segundos muriéndome y reiniciando. Y gastando el resucitador y demás. Ok, bastante clean de momento. El puto compi, pruebo a hacerlo bien, tío. Necesito hacer bien el compi. Un RNG de mierda, me come. He hecho ese porque si no me comía. Prefiero perder tiempo haciendo ese antes que 20 putos segundos de animación en lo que me muerde y me tira al suelo. Sube, hijo de puta. No ha subido. Esto está jodido. Pero se ha puesto a rugir. Puta madre. Puta madre, puta madre. He tenido suerte ahí muchísima. A ver si no fallo esta vez la tarjeta. Que últimamente estoy fallándola. Estoy bien colocado de canteo. Y fallo el menú. Menos 32 para lo del compi. He ganado 10 segundos aún haciéndolo un poco chustero. Ahora full callado. Full callado, que esto es importante. Estoy haciéndolo mal. Me he permitido pararme un poco porque iba mal. Controlado. Tiene que estar dentro. Creo que lo he hecho un poco mal, igual. Está dentro. Está bien colocado. Vamos. Bastante buen compi. Y me pone que no es Gold Sprint y que he perdido tiempo. Pero como lo hice antes, entonces. ¿What? Juraría que lo he hecho mejor que antes. He perdido como 4 segundos. Interesante. Juraría que lo había hecho mejor, pero vale. Y ahí triggeré un diálogo que no era, pero bueno, falla por un poco. Estaba muy lejos del este. Lo había hecho bien, pero estaba muy lejos del coso. He perdido mucho tiempo ahí. Por eso no me aceptaba la tarjeta. Estaba demasiado lejos del lector, vaya putada. Calculado mal. Sí, unos segundos muy importantes. De todas formas, llevo 30 segundos de PB en estos sectores, que se me suelen dar mal, así que solo puedo ganar minutos aquí, si lo hago bien. Todo depende del código ahora. Buen código, PB de minutos. Y de este tío, de este tío. Si este tío no se porta, casi la lío. Casi la lío. Menos mal que ya me esperaba ese y he hecho una S de la hostia. Va bastante bien la cosa. Mejorable como siempre. O sea, siempre es mejorable. Pero me estoy mejorando a mí mismo, así que va de puta madre. Así el RNG respeta con los códigos
Y el puto Plesiosaurus lo hago bien ahí. Lo voy a hacer conservador ese salto. Y aquí no morir, no morir, no morir, no morir, pegado al muro. Esta vez no voy a testear límites como antes. Y aquí el, la vueltita. Mira, mira qué rico. Me encanta esa vuelta, no sé por qué. Ahora aquí había un giro en el que siempre me equivocaba. A ver si lo veo rápido. Era en Jungla North Route 2, creo. El giro en el que siempre me equivoco. O creo que era este. Y lo he hecho bien. Sí, era ese y lo he hecho bien. He tirado cuchillada porque me pillaba. Si no, me hubiera tirado al suelo. Lo he hecho bien. Creo que me pilla otra vez. Bien. Prefiero dos cuchilladas antes de que me tire al suelo. Con esa RNG siempre sale uno de ahí. Fuck. No estaba atento a eso. Vale, va muy bien la cosa, ¿eh? Aparte de como que estoy alerta. Estoy atento. Un poco cansado, pero estoy bien. No me comas, no me comas, no me comas. Qué mal, qué mal, qué mal. La colocación de este ahora tiene que ser la mejor posible, bien. Vale, a ver si lo hago bien y a ver si sale buen código. De momento el viaje a la Certeza Energy. Y la parte del agua, a ver si me sale bien. Antes me salió el skip del pilar a la primera. Me salió el puto skip del pilar. A ver si lo vuelvo a hacer bien. Menos 25. He vuelto a perder tiempo en este sector. Pero sigo en... medio minuto más o menos de ganancia. Buah, ya empezamos lento. Hijo de puta, no se muere el primero. He perdido muchísimo tiempo ahí. Va muy lento, pero yo que sé, hago lo que puedo. Voy a perder como unos 10 segundos aquí, de la ventaja que llevo. Quizá más. Quizá más, quizá más. Sí, mucho más, voy a perder mucho más. Voy a perder toda la ventaja. Y no tengo rifle porque justo al final he comido... Lo estaba haciendo de perfecto hasta ahora. No me da los puntos para el rifle. Bueno, está bien. Igualmente está bien. Good job. Come on here. Sharp
Ah, yo creía que iba un minuto por delante. Pues todavía tengo la ventaja. Todavía tengo. Menos 24. He perdido tiempo, pero tampoco tanto como esperaba. Vale, voy bien todavía, joder. Bien, 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 bien. Igualmente fue, lo hice muy mal en el viaje. Muy, muy, muy mal. Pero no tan mal como yo creía. Oh, ahora sí que lo he hecho muy mal. Siempre me como esta, siempre me la como. Vale, a ver si se porta bien el puto código, tío. Necesito un buen código. Bien, esquivados. Está el 8, bien. A ver aquí ahora. Vale. Muy bien esta parte. Bastante bien. Lo suelo hacer mucho peor. A ver si no como barco, como antes. Bueno, he comido un poco de barco. Voy muy bien, ¿eh? A ver si respeta el puto código, macho. Ahora. Ah, fuck. Siempre tengo mal el timing. Y ahora. Un poquito después será. Esos dos timings los tengo un poquito mal. Por muy poco. ¿Qué pasa, Manu? Muy buenas. Sí, 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 estoy focus. Pues no hablo mucho. Así lo ven esto. Ya la he liado. Me he equivocado. Ha sido 3 veces seguidas el 5420, no me lo creo. 3 veces seguidas el mismo código. He perdido 5 segundos por el error. Todavía estoy en menos 20, todavía estoy en PB. 3 veces seguidas 5420, va a ser mi nuevo código de la suerte, tío. 3 veces seguidas. 3 putas veces seguidas el mismo código. No puedo leer mensajes tan largos, tío. Ahora lo leo, en cuanto esté libre. Un poquito. Plan, en la próxima cinemática te leo. Estoy fuera de focus, ahora te leo. Vale. Cuando puedas, me puedes entrar un poco. Depende de si vas a jugar a esta casa en serio. Sí, si no, últimamente no te voy a jugar mucho. Aparte, recluto a la gente que está específicamente en el, entreno a la gente que está específicamente en el equipo. Ahora me voy a concentrar porque ya le he cagado aquí muy fuerte. He perdido mucho tiempo aquí ahora. Lo hago así ahora para asegurarme de no... Porque tengo el tiempo muy limitado. Y si entreno a gente que luego no juega, pierdo bastante el tiempo. Entonces me voy a concentrar que estoy haciendo una cagada aquí.
Entonces eso, es en plan, si veo que juegas muy a menudo y eres parte del equipo del roster que vamos a hacer con una Clan War dentro de poco contra Oscillatory Universe, entonces sí, si no, si no, básicamente no. No, si entras, sí, si juegas. Y en un Clan War se pone gente de nivel similar. O sea, cualquiera tiene el nivel para eso. Simplemente te ponen con alguien de tu nivel y ya está. No quiero tomar riesgos, así que... Vale, que yo te vea. Tú dale. Tengo esa norma ahora para todo el mundo. Es en plan... Porque hay gente que sí que me ha dicho, ah, me podrías enseñar, no sé qué, y luego no vuelven a jugar. Entonces es una pérdida de tiempo para mí. Por estar hablando se me ha olvidado hacer el Pillar Skip. Se me ha olvidado intentar el Pillar Skip por estar hablando. Me voy a focusear. Estoy en un run muy bueno y la estoy jodiendo. Encima ahora no tengo hemostat. A ver cómo hago esto. Fuck. Acaba de joderse todo el run, no tengo hemostat. No sé si llego. Y he fallado el salto. Se acaba de joder un run buenísimo. No, NP, NP. Es culpa mía, no estoy acostumbrado a leer el chat mientras speedruneo. Es cosa de falta de práctica mía. No, no te preocupes. Si tuviera más memoria muscular lo haría sin problema leyendo el chat y demás, así que no es culpa tuya, tío. Al contrario, tú estás ahí hablando por el chat, que es lo que mola, que mientras runeo haya vidilla por ahí por el chat. Así que no te disculpes, que no es culpa tuya. La he cagado yo increíble. Fuck. Oh, qué mal el salto. Voy a focusear, ahora sí que sí. Lo estoy haciendo horrible. Iba bastante bien, pero voy a perder un montón de tiempo. Iba muy bien. Es un diálogo. Vale, tengo que recordar eso para la próxima. Igual voy a tener que tirar otra curación porque el plesio me suele pegar entre 3 y 4 veces. No sé qué, vale, tengo que revisar esa parte. He gastado el resucitar en vez de... Vale, acabo de hacer el gilipollas y ese salto me ha hecho perder el tiempo. En vez de la curación mediana, he gastado el resucitador que necesitaba para la parte final.
Así que le he liado infinito. Le he liado muchísimo aquí. Cogeré el resucitador de la parte final. Pierdo tiempo, pierdo algunos segundos. Pero antes, por ejemplo, me hubiera hecho alcanzar el pibe si lo hubiera cogido. Así que lo cogeré, perderé 5 o 6 segundos y ya está. Luego seguro que no me hace falta, pero... ya lo sé. Creo que me da tiempo. No, no me da, no me da, no me da. No me dio. Aquí por no ser conservador he perdido un montonazo de tiempo. Vale, ahí se viene el boss. Así lo hago esta vez bien. Voy a apretar la E como si le estuviera dando un puñetazo al teclado. Y aquí conservador, pasa a hacer el salto que con el que le he cagado antes. He perdido toda la ventaja, por cierto. Esta zona de agua la he hecho horrible. Ya estoy en pérdida de tiempo. 6 segundos. Qué mal. Iba muy, muy, muy bien. Todavía se puede hacer, pero joder. Estaba en menos 30 y ahora estoy perdiendo el tiempo. Oh fuck. Cuevas 35-27, creo que puedo recuperar. Si no me dan aquí, la otra vez me dieron. He recuperado el tiempo perdido. Aunque la otra vez creo que hice el menú antes de entrar, así que en realidad creo que voy como con menos 3, menos 4 todavía.
acabo de liar. Me he equivocado de camino muy fuerte, creo. Vale, igual he llegado. A ver, el cosa bengala, ¿cómo sale? Va mal del todo, es mejorable. Antes me pasó exactamente lo mismo. Antes me pasó exactamente lo mismo, pero perdí menos tiempo. Y antes, definitivamente, lo hice mejor. Oh, vaya mierda de ese que acabo de hacer. Sí, antes lo hice mucho mejor. Menos 3,7. Uf, ¿qué pasa, loco? He perdido toda la ventaja que tenía, pero igualmente todavía se puede hacer. Entonces ya me duelen los ojos, puta madre. Tenían como 30 segundos de ventaja, lo perdí todo en el nivel de agua. Igual puedo hacer pibi todavía. El que no sabe lo que es.
A ver, a ver, a ver. Vale, todo lo he oído. Ahora no puedo mover como siempre la torreta del tanque, así que... Así que un poco F. No tengo los controles configurados. Normalmente los matas en lo que te viene y demás, pero yo no puedo girar la torreta. Solo puedo dispararle cuando está justo delante. Se pierde tiempo para speedrun, pero tengo que saber lo que hay. Vale, esto ya está. No, mierda. Ahora. Ahora, hacer el camino bueno o no distraerme, que antes la lié que flipas. Solo con eso debería recortar tiempo. Y es tan simple como que antes me fui por la derecha y en realidad la puerta es esta. Fui por toda la parte de atrás. Esto es medio complicado. Eso es. Me pilla. Eso me... Hijo de tu puta madre. Encima ha hecho la animación que me tira hacia atrás. Fuck, estoy perdiendo mucho tiempo. Ahora aparezco por la zona que está pegada. Antes tuve que hacer todo el camino. Por aquí. Es mucho más rápido. Esta zona no me la puto, se me macha. He acabado tan pocos runs que todavía no me sale en memoria las líneas de aquí. Comí un muro como un cabrón. Ahora es... Ah, sí, este sí que me acordaba. Ya es todo recto. Ya de esta línea nunca me acuerdo. Siempre la cago. Creo que era derecha. Derecha, sí. La primera vez que hago bien esta línea. Ahora si no me comen estaría de puta madre. Es la primera vez que hago bien esta línea. ¿Aún puede ser PB? Sí. Vas a ver todo el tiempo que he ganado aquí. Es PB, de hecho. Menos 1.13. Antes pulsé mal el timer aquí. Lo único que ese nivel de agua iba en menos 30, tío. Tendría menos 1.40 en vez de menos 1.10. Tendría menos 1.40. Bajaría a 55. Me he colocado muy mal ahí. Buah, he perdido 2 o 3 segundos ahí. Fuck. Igual, no, igual me come ahora. Por esa pérdida de tiempo. No, mucho peor me ha hecho el rugido. Voy a perder un ciclo, voy a perder un ciclo. He perdido un ciclo. He perdido un ciclo. Horrible.
Buah, lo peor. Lo peor que podía pasar. Normalmente el boss ya estaría muerto en 9-14. Y a mí me queda un ciclo entero. Horrible. Van 20 segundos de pérdida. He perdido 16 segundos, 17, más o menos. Sigue siendo PB, pero... pero un pibe de mierda. Ahora no pilla la referencia encima. Creo que está bien ahí. Sí, está bien ahí. No, no hay rifle, no hay rifle. Dios, otros 4 segundos por lo menos. No me lo puedo creer. Anda que nos larga la puta animación. ¿Quieres mover, gilipollas? Menos 52. Puta basura. Perdí mucho tiempo. Y un pipi de un minuto es una puta mierda en realidad. Porque sé que puedo bajar de 54. Hacerme un 56 ahora, me... puta mierda. Aquí con el rifle te vas a cargar de una. Si no tienes el rifle, pues tardas un poco más.
Tengo que superar 57-32, no el 58 que pone ahí. Voy a estar en 54, sí. Voy a estar en 56, es más o menos. Vale, se viene. También hay que tener en cuenta que voy a coger el resucitador porque lo gasté. Así que lo gasté sin querer. Así que voy a perder ahí 5 o 6 segundos más. No, no te preocupes, tío. Ese sector lo hice yo mal porque soy malo, necesito más práctica. Lo que sí que me distrajo es para hacer el pila skip, pero eso no es tan importante. Lo puedo hacer desde arriba y no pierdo demasiado tiempo. Me ha puesto en medio el cabronazo ese. Era el de dentro, este de aquí. La otra vez no lo cogí y me hubiera salvado el run. He perdido, yo que sé, 2 segundos. Pues se pierden. No tengo ninguna curación aparte de eso, así que muy probablemente lo tenga que usar y aún así me maten. Debería haber pillado también la curación de antes. Pero bueno, yo que sé. 54-30, se viene. No tardo 3 minutos en hacer esto, así que si lo hago bien, es pipi. Justo le afecta al final, qué mal. He hecho mal esta zona, pero bueno, da igual. He perdido unos segundos ahí. Communication line is now connected. 56 puedo. Que no se ponga en modo furia o estoy jodido, solo tengo una curación. Se ha puesto en modo furia. No, va a rugir. No, es el modo furia. Es el modo furia. Menos mal que estaba lejos. Igualmente. Tengo una curación más. Esto me va a salvar. Ese kit mediano me va a salvar. Ahora me va a sobrar el resucitado seguramente, pero se ha puesto en modo furia. Me lo voy a tener que tirar, probablemente. Me tengo que tirar. Se me ha puesto en el modo más difícil que hay. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. No me jodas. Ha gritado justo. Vale, ya está. Ha gritado justo. Podría haberlo hecho en 56 plano. Y voy a hacer 56 y pico. Se me ha puesto en el... Ha hecho 2 modos furia, uno de ida y uno de vuelta. Y puedo hacer ninguno, o sea, he sido el peor RNG posible. Solo voy a hacer un PB de 1 minuto. 56-25 y mi PB era 57-32. He mejorado 1 minuto con algunos segundos.
Puta mierda, no me gusta. Puede haber bajado a 54 fácil. De hecho, solo con la ventaja de 30 segundos que perdí en el este submarino hubiera hecho under 56. Es PB, pero no estoy contento. De hecho, ahí pone 53 segundos. Ah, pero con respecto al de 58. No, 1 minuto 6. No sé con respecto a qué, pero bueno. Se me ha olvidado que ahí había que pasar para el tiempo in-game, pero el que cuenta es el de split. Vale, es PB, pero no estoy contento todavía. A ver, felicitaciones, igual cada vez va a salir mejor. Sí, cada vez, de hecho está saliendo mejor cada vez. O sea, no estoy contento con un tiempo que es mi mejor tiempo. Eso os puede hacer una idea de cómo va la cosa. Sobre todo esos dos splits rojos, el split rojo de la parte del agua. Le puedo sacar, me quitaría esto, pero tengo el pelo más alto de su puta madre. Lo voy a bajar, que estoy pegando gritos como un cabrón. Lo tengo muy alto, me estoy jodiendo los dedos. En vez de, o sea, el menos 20, menos 30 que lleva ahí en la zona del agua, podría haber sido un menos 45 fácil, podría haber ganado tiempo en vez de perderlo. Si lo hago bien, puedo incluso ganar tiempo a mi mejor speed. Ahí ya bajaría a 55 corto, en plan 55 y medio. Luego el coso vengada me conviene un par de veces, le puedo bajar 7-8 segundos ahí, un poco más. Me hubiera ido contento con un 55 hoy. 56-25 es un puto minuto de mejora. Me sigue sin gustar, una puta mierda. Sobre todo por el puto giganotosaurus, se me ha puesto en un doble modo rage, hijo de puta. Y el cuarto código más un fallo. De hecho, mi nuevo talismán de la suerte es el 5420. El hijo de puta ha salido 3 veces seguidas. Hoy solo ha salido ese código. Vamos, un 55 me hubiera valido. 56-25 me parece muy malo. A pesar de haberlo bajado un minuto. Todos los splits. Bueno, también hay que tener en cuenta que los estaba comparando con el este anterior, pero. No sé, se le puede bajar mucho, se puede bajar muchísimo. Aún así, ahora os voy a enseñar cuántos puestos he bajado, porque creo que he bajado al menos un puesto. Porque había alguien que estaba en 57-22, me parece que me sacaba 10 segundos. Al menos un puesto he bajado y creo que van a ser uno o dos, más o menos. Si estaba el 16, igual me pongo el 14 o algo así. Pero bueno, hay que pasar todo el este. Y yo voy a aprovechar para salir un 10 segundos de la habitación, porque aquí hace más punto calor que se puta madre. Así que vengo aquí a tomar. A ver, ¿verdad? ¿Verdad? Nah, soy malísimo. Pero muchas gracias por estar por ahí. El gold split no funciona porque ya se te da todos los comandos de salida para estar focus ahí. Muchas gracias por el besito. Y os vengo aquí a tomar, que me dio un poco miedo de hacer la acción. Normalmente el gol está por encima de la hora, es puta madre. Voy a cambiar un poco de la todo esto cerrado, joder, el puto pelo, macho. De tener los putos cascos sudados, se me ha chupado el pelo de la... joder. Eso, que tengo todos los cristales de la habitación empañados, tío. Está todo puto empañado. Del calor que hace aquí dentro. Fuck. A ver, queremos venganza, vendetta. Otro run, no sé si... Son las 7:49, darme tiempo, me da tiempo a otro. Estoy algo cansado, pero sé que puedo mejorar, incluso estando en la mierda el puto tiempo. Igual me hago otro run, ¿eh? Igual me hago otro. De todas formas, este, si el siguiente no es bueno, voy a enviar este, de hecho. Al fin y al cabo es una mejora de
De hecho, tenía 57-32, pero el último rank que envié, porque el de 57-32 con una mejora de 18 segundos no lo envié. El último rank que envié era 57-50, así que de cara a speedruns.com tengo una mejora de 1 minuto 25 segundos. Porque eso, el PB de ayer ni siquiera lo envié. Estaba bastante enfadado, de hecho, con ese run. Era PB y estaba muy enfadado con ese run porque cometí tres errores muy, muy, muy puto grandes. Vale, vamos a ver el tiempo in-game. Como sea 1.00.41, me va a parecer sospechoso porque siempre es 1.00.41, pero no, es 59.32 de tiempo in-game. Ya con esto podría enviarlo. Por eso hay que dejar todos los créditos y demás para que salga el tiempo in-game. Ya solo con esto podría enviarlo.